En este vídeo te voy a explicar por qué creo que la revolución de Urban Rooster llega en el mejor momento posible. 2022 fue un año en el que nos dimos cuenta de muchas de las cosas que no funcionaban en el mundo del freestyle. Yo personalmente como creador, no sé vosotros como espectadores, sentía que habían jornadas de FMS que se me hacían eternas, que llegaban a la extenuación y además no solo que se me hicieran eternas en cuanto a tiempo, sino que la introducción de 12 participantes en vez de darle riqueza a las ligas, hizo que las jornadas se hicieran mucho más pesadas, ¿no? Porque por un lado tenías enfrentamientos que ya se habían dado en muchas ocasiones, pues imagínate un eh, Blon chuti, un Blon Zasco, ¿vale? Para poner dos ejemplos que ya, pues ya los había visto. Y además por otro lado también las rondas, habían rondas que estaban muy trilladas. Yo siempre fui un fiel defensor de las temáticas. Hasta ahora me parece... Me sabe un poco mal que las metan dentro del random, pero reflexionándolo bien, siento que las temáticas también es que lo que le pasaba a esa ronda es que ya era muy complicado hacer temáticas que fueran, eh, digamos, creativas, porque ya son conceptos que se han tirado de una u otra forma. Este año en cuanto a temáticas no ha sido el mejor. Eh, yo recuerdo un par o tres de temáticas excepcionales. Alguna más, pero pero poco más, ¿no? Y es una ronda que, evidentemente, pues ya estaba muy rayada. Y, y este cambio de formato pues lo va a regenerar todo. Porque, claro, aparte del tema de, del formato en sí, yo creo que lo más importante del cambio es el cambio en el modelo competitivo. Que yo creo, bueno, estoy convencido de que se han inspirado, así como lo hizo la Kings League también, en los modelos americanos como la NFL o la NBA, ¿no? que es esta estructura de, eh, por mucho que tengamos una serie de jornadas, no hay campeón definido hasta la jornada 9, porque en la jornada 9 vamos a jugarnos un playoff. Eh, haré un vídeo más adelante explicando lo que me gusta y lo que me disgusta de, del propio formato, pero este cambio de, de tener grupos como si fueran conferencias y que los grupos se enfrenten eh, dentro del mismo grupo. Y después veamos los puntos que tienen y que clasifiquen al playoff, que es un formato muy NBA. A mí me encanta. Bueno, yo. Desafortunadamente he dejado de seguir mucho la NBA en los últimos años porque he estado, pues. Con mucho trabajo. Pero yo siempre he sido muy. A mí siempre me ha gustado mucho la NBA. Siempre que tenía un momento, pues me veía algún partido. Me gusta más el fútbol, coño, pero quiero decir. Me gusta la NBA. Y creo que es un modelo de puta madre, ¿no? Porque nos había pasado este año, por ejemplo en chile no ha sido el ejemplo paradigmático en, en el que una liga llegabas al final de la liga con teniendo ya campeón no por ejemplo en méxico hubo la gran sorpresa del tema de skipper y mau que skipper le ganó a mau fue una locura pero en circunstancias normales mau hubiera llegado a la final siendo campeón ¿no? y creo que ese cambio de formato le da una, una frescura una nueva textura a la liga brutal y al, y al formato FMS, ¿no? Eh, por otro lado, también el tema de los traspasos. No solamente nos da eh, a los creadores de contenido material para hablar, para debatir y a la gente también, ¿no? Para, para debatir, para charlar, para crear debate, que es algo que le faltaba a, a la FMS, ¿no? Que decía hace unos días el tema de la Kings League, ¿no? Que los propios presidentes, con el show, con el chup-chup el viernes, con... Eh, el post el lunes, con la misma jornada el domingo, y durante la semana se encargaban de mantener el show vivo, pues esto era un paso que le faltaba a nuestra disciplina, y creo que gracias a Urban Rooster estamos avanzando en la dirección correcta porque va a haber mucho más show ahora eh, en el día 11 ¿no? Dijeron que hablarían acerca de los reemplazos, igual sacan a colación el tema de los traspasos también. Y creo que, que puede ser la hostia. Puede ser la hostia todo el tema de los traspasos. No sé si me acaba de convencer, o sea, cuando lo vi me ilusioné, pero pensándolo bien el tema de los ascendidos que sean tres pasados. A ver, porque, claro, un ascendido es alguien que no tiene un cartel mediático muy grande normalmente. Y evidentemente, por ejemplo, a Majestic lo conoce mucho en México, pero no tanto en España. Y. Y a Le33 le lo conoce mucho en España, pero no tanto en el resto de Latinoamérica. Es como que. Yo creo que para un ascendido hacer cártel en su propia liga es muy bueno porque se hace una figura, ¿no? Y, y nada, no sé, eso, eso igual no me, no me agrada tanto. Me gustaría indagar profundamente en ver cómo se hace todo. Pero, pero no sé, a ver, a ver, no sé. Igualmente los traspasos ya de, de MCs consolidados, sí que me gusta mucho eso de que el primero, segundo y el tercero puedan elegir dónde son traspasados o si se si quieren... Traspasar me parece increíble eh, y nada, pues eso. Me parece que el formato ha tomado una frescura brutal, que era el momento de hacerlo. Que en 2022, si se creó la frase esa que para mí es catastrofista y exagerada, la de se muere el free, fue por algo. Realmente creo que el aficionado al freestyle está empezando a disfrutar menos del free. Y creo que el FMS ha tomado el camino correcto y veremos hacia dónde nos llega. Nada más, suscríbanse, denle a like. Para más vídeos vamos a por los 100.000. Un abrazo.